¡Qué susto! ¿Qué tal, Adia? ¿Cómo estamos? ¿Qué habéis estado haciendo? Muchas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos a todos los que vengáis con Adia. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estabais dibujando? Me ha asustado mucho, Esos puddy. Mira lo que tengo. Creo que tengo yo algo por aquí. A ver si lo encuentro. Yo tengo eso. ¡Oli! Oye, Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Los puddy. Estuvimos haciendo un directo de relaxing trabajando en comisiones. Bueno, es un bien trabajar. Rollo child, porque todo esto pasa. Yo estoy jugando a Call of Cthulhu. No sé si habéis jugado. Y estoy cagado de miedo, tengo miedo. Y me has asustado un poquito. No me esperaba. Es que he escuchado el pollo, he escuchado como se inflaba algo. Y digo, me está atacando el sel del Averno. Y luego he escuchado un pollo de goma y digo, ¿what? Digo, ¿el ser del Averno este tuliano es un pollo de goma con tentáculos? Vale, tengo que ir ahí, pero no llego, Si veis, el objeto está ahí, pero no llego. Tengo que ir con la otra lámpara. Vamos a buscar la otra lámpara. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Tampoco llego aquí? No llego. Ey, no, 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 no. No, 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 no. Ya estaba el monstruo ahí tocándome, mordiéndome la oreja. A ver, entonces, déjame pensar un poco. Hemos abierto esta puerta para que yo pueda entrar con la otra lámpara, pero aquí hay algo. Es el símbolo ese. Ese símbolo no puedo abrirlo yo todavía. Tengo el power. Mucho lío, porque tengo que abrir un símbolo que no... ese de allí. Estoy cagado, tío. Tengo que cerrar esta. Puede ser, ¿no? Es que no sé qué viene toda esta cosa, tío. Me han descolocado del juego. Estaba yo investigando tranquilamente y me han metido este rollo. No hay nada más que hacer. Solo está el juego de las puertas. Yo no sé si es eso. Es que aquí no puedo entrar, loco. Y a la que me muevo un poco me aparece el monstruo ese. Bueno, vamos a probar. Va. ¡Ojo, me perdí la raid! ¿Qué tal, Minchuart? ¿Cómo estamos? ¡Qué susto! Muchas gracias, Minchu. Pero me has asustado un poco. Pensaba que eras un monstruo. Es un monstruo del arte. Perdón, no pasa nada.
cosas que pasan por jugar a juegos de terror. Ay, ¿qué arte haces? Porque yo creo que si te llamas Minshew Art, haces arte. Eres ilustrador, ilustradora. No sé qué hacer, tío, estoy cagado. Digital, con tableta. Vale, entonces os conocéis de eso. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres mejor que ella o...? Es broma, broma. Cada uno tiene su estilo. Todos los estilos son buenos. Vale, aquí no puedo entrar. Espera. Loco. Que acabo de hacer algo. ¿No? No, no he hecho nada. No he hecho una caca. Es que quiero eso. Pero no puedo. Hay algo que no estoy entendiendo de esta... Por aquí no he estado yo, ¿no? No, sí que he estado. Hostia, que me estoy cagando. Uy, ¿dónde estoy? Vamos, que lo conseguimos. Uf, no sé lo que he hecho. Y ella es una master. Si yo a Adia la sigo desde hace, no sé, 3 años ya, Adia. No sé cuánto. Hace mucho tiempo. He abierto algo, pero no sé. Ah, esto. Hemos abierto esto. ¿Y esto para qué sirve? Aquí que hay. Es algo interesante. Hay sangre y vísceras. ¡Concha! Mi concha me ha ignorado, estoy sad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? No te he dicho nada. Una burrada, mucho tiempo ya, ¿eh? ¡Pero salúdala! La pobre Cituski que está ahí. Que la pobre está trabajando y mirando esto a la vez, entonces. Solo viene de tanto en tanto. Vale, no sé qué he abierto algo, pero no sé qué es. Entonces, creo que ahora... ¿Hemos abierto esto? No. Vale, vamos a seguir. Yo lo estoy haciendo todo a voleo, ¿eh? Vale, no es por aquí. No es por aquí. Y por aquí creo que tampoco. ¿Dónde está el rayo verde ese que siempre está? Vale, otra vez para allá. ¿Qué es eso? Tu preciosa Marisa. Olis, preciosa mía, ¿qué tal estás? Yo bien, a puntito de irme a comer. ¿Qué vais a comer? Yo que como muy pronto. Son las 3:30 ya, ¿eh? Yo he comido a la 1 hoy. Por aquí no puedo entrar, tío. Tengo que ir por aquí. Vale. He visto al monstruo ahí, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero el monstruo está ahí.
¿Qué? Aquí. Venga ya. Venga ya, hombre. Esto es muy chungo. ¡Salúdame! Me gusta eso, el saludo y el dame. Hola, me saluda. ¿Qué pasa, Chicken Waldo? Pesado, es muy pesado. Chicken Waldo, muy pesado. A ver, vamos a investigar con la lámpara. Esta lámpara es como... soy azúcar, ¿sabes? Con esta lámpara no me pasa nada. Con esta lámpara no hay monstruos. Así que podemos investigar. Ay, espera, me deja una cosa importante allí. Así que si tenéis monstruos en vuestra vida, pillar una lámpara de color morado. Y podréis... ah, era aquí, ¿no? No, aquí no, era aquí. Ey, pero ¿por qué cambian las habitaciones de sitio? Están cambiando todo de sitio. Ah, no, era aquí. No, aquí no, no. Aquí. Ah, pero aquí aún no puedo. Tengo que quitar el símbolo del ojo. El símbolo del ojo. Bueno, entonces estábamos investigando bien. Yo me pierdo. Es que tengo la orientación fatal. Sí, pero por aquí en la cocina no he estado, ¿ves? En la cocina no he estado. No hay nada, pero bueno. Pero ¿y si hubiera habido algo, qué? Vale, aquí hay un símbolo que no he desbloqueado tampoco. Esto ya lo habíamos mirado. A partir de aquí no habíamos entrado. Vamos a investigar por aquí. Acabo de escuchar una puerta abrirse. Es muy fuerte porque... estoy escuchando puertas abrirse, pero como si no fueran del juego, ¿sabes? Estoy escuchando la música, los... y he escuchado una puerta rollo mi casa, ¿sabes? Pero es imposible. La cocina es la sala favorita de los anarquistas porque no hay... porque no hay estado... a cierras ahí, vete. Yo sí, pero era aquí en el curro turno, no sé. Me estoy volviendo loco, estoy escuchando ruidos que no existen. He perdido toda la cordura ya. ¿Veis? Aquí no había nada, o sea, tanto desbloquear zona para que no haya nada. Vámonos. A ver, voy a cerrar esta. Y voy a cerrar... esta, la otra, esta. A ver qué ocurre ahora. Venga ya, tío. Está el monstruo ahí delante.